Bien, amigos, de esta manera estamos observando cómo se llevan al dragón y a Hades al conteo de las espaldas planas. Vamos a ver qué dice el refere. Al parecer esta caída ha terminado después del chispazo de genialidad. Únicamente dos palmadas. Ahí está el ángel recibiendo la patada artera y alevosa directamente al abdomen. Ahora es el Lucifer el que trata de cazar al dragón. Doble tijera sale del cuadrilátero. Lucifer va a volar el dragón. Y lo hace entre segunda y tercera de una manera magistral, cayendo en la orilla de protección. Va el dragón al derribe, está buscando a Lucifer. De esta manera resuelve una situación complicada en contra de Lucifer, que ahora proyecta al dragón posándose sobre la segunda. Estamos, amigos míos, llevando las emociones para todos ustedes desde el Club Apolo, la Recio Style. Ahí está el dragón con unas tijeras certeras en contra de Lucifer y recibe ahora el apoyo de su público. Mientras ahora el ángel ingresa al cuadrilátero de una manera más que elegante, pide el apoyo del público y le responden al ángel, pero Hades, el rudísimo, pide también el apoyo para el bando de los rufianes. Ahí está la patada en contra de Hades, pedía un foul, pero el ángel no cae en el garlito, sale desde la tercera lanzándose en plancha. El refere muy atento a las acciones, va el super ángel. Ahora lanzando a Hades contra el tapiz, diferencia en estatura, pero gran habilidad. El ángel representando a su esquina con gran entusiasmo. Ahora sale del cuadrilátero Hades, se prepara para volar. El ángel, pero únicamente queda en la amenaza latente cuando ya el refere en turno se aproxima para observar las condiciones en las cuales se encuentra bajo del cuadrilátero Hades. Están azotando al ángel, dejándolo a modo para que el dragón escale hasta la segunda y se lance en plancha, dejando al ángel
presto para el conteo. Y ahora es Hades el que aleja al ángel y sube hasta la tercera para lanzarse en plancha criminal y alevosa certera en contra del ángel. La palmada del refere señala que solamente una, mientras Lucifer ingresa también para rescatar al ángel de ese conteo. Vamos a ver, ahí está Hades. Pero los reclamos del refere en contra de Lucifer, ya que estaba cerrando el puño y el refere aplicó el reglamento a la perfección. Sin embargo, ahora toma ventaja Hades y el dragón. Están las escenas espectaculares del ángel, sacan a desde el cuadrilátero, ya el dragón recibe una patada, se arma las querellas abajo del ring, mientras la afición asistente empieza a corear a favor de uno y otro bando. Ahí están tundiéndose con todo abajo del ring. Hundiéndose con una serie de raquetazos. Hades golpea al ángel mientras el dragón atiende el asunto de Lucifer. Ya lo sacan del cuadrilátero. Ahora viene la patada de ángel en contra de Hades. Y vuela el ángel, también el dragón lo hace desde la segunda. Vaya vuelo espectacular de ambos gladiadores. Quedan abajo del cuadrilátero, el conteo del refere se hace presente en el Club Apolo. Vamos a ver si pueden definir la contienda a favor de los técnicos en este momento, dominantes por algunos instantes en contra de los rufianes. Ahí está el dragón dominando a Lucifer, viene el conteo del refere, una palmada, tres palmadas, logra llevarse el triunfo, el ángel repite la dosis en contra de Hades y el aplauso de la afición no se hace esperar, ya que en esta ocasión los técnicos se llevaron la victoria. Están derribando al dragón, mientras el ángel trata de lanzar un doble castigo. Está ahora llevándoselo contra la lona. Vamos a ver si le puede sacar el cime riendo. Ahí está el ángel. Ahí está el ángel lanzando al dragón, enredándolo y dejando al ángel
en una situación complicada. Ahí está el giro en contra del dragón. Viene las espaldas planas, 3. Y esto se ha terminado. Ahí están los ganadores de esta segunda lucha del Club Apolo, los gladiadores del bando de los técnicos.